En la reunión que sostuvo con su gabinete legal y ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les pidió a sus colaboradores a mantener la dinámica de trabajo para que Chiapas tenga un mejor futuro. Convocó a sus colaboradores y colaboradoras a mantenerse en esa dinámica a fin de que Chiapas tenga un destino mejor. Me parece muy bien que estemos trabajando en todas las acciones para alcanzar el bienestar y los chiapanecos tengan un futuro mejor. Expuso que con una inversión superior a los 1.520 millones de pesos, se han reconvertido y equipado de manera integral 787 unidades médicas y se tiene contemplado abrir otras 6 clínicas. Deben alejarse, les dijo, de las divisiones y empujar por la misma dirección para sacar adelante a las familias. Informó que está en puerta ya el primer festival del cacao en Tuxtla Chico, el cual, aseveró, pretende dar mayor reconocimiento a la calidad del cacao que se produce en el estado e incentivar la producción en este importante renglón del campo chiapaneco. Información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.